Buenas tardes, buenas tardes. Fiebre tifoidea. Vamos a tener que la fiebre tifoidea es en general una enfermedad debilitante. ¿Por qué? Porque la tifoidea. El paciente puede estar, de repente está algo y se enferma. Se enferma, no tiene ánimo para hacer alguna enfermedad, oscila entre 39 y 40 grados. Probablemente en algún momento ha comido sin lavarse las manos, sin ingerir los alimentos directamente, contaminado, luego de ir al baño, hacer su deposición, no se lava las manos y ingiere esta bacteria. Tenemos que es producida, ¿por qué? Por la salmonela. Y esta salmonela typhi va a multiplicarse una vez que está en el organismo. Para dar los síntomas, como es tan abundante, tiene que ser tan abundante, puede multiplicarse rápidamente. Incluso en la primera semana, que es tan debilitante, pueden salir los exámenes positivos para esta enfermedad en un 90%. Son bacilos gram negativos y vamos a ver que crecen en medios de cultivo habituales. En mi hospital también, como hacemos la parte de microbiología, también se puede detectar. Vamos a ver que esta salmonela tiene cilios que crece en medios. Y vemos que estas bacterias van a estar provistas de flagelos y son anaeróbicos facultativos. Tiene varias formas o varios nombres, como se les conoce. Tiene unos sinónimos. Vamos a ver, acá tenemos que pueden encontrarse, ¿no?, otro tipo de salmonelas, como la paratifi A, B y C, que
que rara vez se les encuentra. Si nosotros tenemos un enfermo, este enfermo puede incluso durante el periodo que se encuentra clínico, ¿qué es lo que puede pasar? De que puede también transformarse en un enfermo también portador, que puede quedar se encuentra en solamente en un 2%, pero que en algún momento estuvieron enfermos, hicieron la parte clínica y después ya se quedan como portadores. Han habido casos de que pacientes que han tenido esta enfermedad posteriormente han contagiado. No se sabía que muchos tuvieron nutrición. Que nosotros nos contaminamos ingiriendo esta salmonela directamente el humano. Ingiere el alimento y se contamina. Pero tiene que haber una cantidad de microorganismos para hacer la enfermedad. Mayor de 1 millón. Y depende de la virulencia de sus factores de riesgo. Si este paciente está inmunodeprimido, es más fácil que se contamine a la enfermedad con poca cantidad. Por eso es importante siempre, antes de los alimentos, de comer los alimentos, lavar. Y como estos alimentos pasan la barrera gástrica, llegan al intestino delgado y atraviesa las mucosas. Y como allá hay bastantes placas de Peyer, estos se van a multiplicar allí. Va a haber aumento de esas placas de Peyer, va a haber aumento de tamaño, incluso de los ganglios alrededor.
se pueden instalar también en el vaso, médula espina, médula ósea, intestino, vesícula biliar. Si nosotros no detectamos, porque a veces no se encuentra en el cultivo, positivo o negativo, pero tenemos toda la parte clínica, eso es importante, podemos hacer incluso un cultivo de médula ósea, donde allí podemos encontrar presencia de esta salmonela. Y por lo tanto, podemos poner el diagnóstico ya con el origen de esta enfermedad. ¿Y qué es lo que va a tener el paciente? El paciente no va a querer tratarse, no va a estar cuidado, la fiebre va a ser de 39 a 40 grados, con malestar general, dolor de cabeza, que puede tener diarrea, puede tener también constipación, vómito. A veces no hacen diarrea, o leve, rápido, fácil, depende del paciente, pero generalmente inicia con diarrea, cefalea intensa, escalofríos y la fiebre vespertina. Todas las tardes le va a dar fiebre, sube la recomendación, en la tarde no sube la fiebre. Pero en algunas ocasiones presenta el paciente en la primera semana una rociola con líquidos, que viene a ser unas manchitas que aparecen en el medio del cuerpo, maculares de color rosado intenso o vino, que después van a desaparecer. Y como se va a diseminar por vía linfática, estas salmonelas se pueden multiplicar a nivel del hígado, a nivel del vaso, por eso es que aumentan el tamaño. Cuando tenemos el vaso de nadie o el dental, y la lengua va a estar seca y sabrosa. Entre una de los datos que tenemos que tomar en cuenta es que puede el paciente continuar a pesar que le dan un tratamiento de fiebre. O de repente un dolor acostumbrado intenso podría perforarse en el sentido. Yo creo que uno de los síntomas de proceder en complicaciones. O de repente tener melena, probablemente es crear alguna perforación intestinal. Tienen que operarlo, o una diarrea severa que puede llevar a una desinflamación. Especialmente en los niños, es donde se tiene que controlar. También vamos a tener a tomar en cuenta de que si nosotros encontramos un abdomen en tabla, dolor intenso, tenemos que sospechar que pueda haber una perforación intestinal. Y aquí sí es una emergencia que tiene que acudir de inmediato para hospitalizarse y que lo operen. Pueden hacer una resección intestinal. Y más aún, en la segunda semana puede presentarse una perforación intestinal, una peritonitis, un enterotraqueo. Pacientes que han estado toda la primera semana con fiebre, no han recibido tratamiento, por tanto no va a pasar bien, pero continúa mal, y si le han dado un antibiótico que no es específico para esta salmonela, entonces puede seguir con la enfermedad y tener una de estas
va a haber una hiperplasia también, aumento del tamaño de los ganglios mesentéricos. Vamos a tener unas úlceras grandes que dicen que se encuentran con un borde elevado y una zona central ulcerada. Y eso, como tienen una úlcera, puede producirse una perforación de ese intestino. ¿Y cómo vamos a encontrar la mucosa? La mucosa va a estar congestiva. Acá tenemos varias úlceras que se encuentran en diferentes lugares. Y vamos a presentar un engrosamiento de la pared y en la parte ulcerada, como habíamos visto al microscopio, va a haber una solución de continuidad. Ya no se va a ver epitelio superficial, se puede comprometer incluso la mucosa, la mucosa, puede perforar el intestino, la secreción interna, la secreción externa, perforar ese intestino y producir una peritonitis. Si es que continúa el problema y no sana el paciente, porque a veces no sabe qué tiene, puede complicarse, incluso hacer convulsiones, tener problemas neurológicos, hacer una septicemia, puede hacer una insuficiencia hepática con compromiso de ese hígado, como habíamos dicho, puede ir por vía linfática y ese hígado puede hacer insuficiencia. Si es que se compromete todo este hígado, entonces la insuficiencia hepática o una hepatitis. Puede haber una coagulación intravascular diseminada porque va a haber en el hogar. Y no se sabe en algunos casos qué es lo que tiene. ¿Por qué? Porque no le da tratamiento temprano, no acude al doctor y puede morir el paciente. Pero no solamente eso puede presentarse, sino también o problemas cardíacos, una miocarditis, neumonía, síndrome hemolítico uremia. Los pacientes, si no se trata a tiempo, si no le encuentran el medicamento adecuado, se pueden complicar y pueden morir. Y dentro de las pruebas diagnósticas, ¿qué vamos a buscar nosotros? También hacerle un hemograma, ver si tiene una anemia, generalmente hay una leucopenia, trombocitopenia, eosinopenia. Y dentro de las pruebas que tenemos que buscar, van a ser las pruebas de aglutinación. Y a partir de la segunda semana, los títulos de anticuerpo OIH van a estar altos. Pero si es que nosotros encontramos un resultado negativo, no descarta que tenga la enfermedad. Por eso es importante hacerle también cultivo, el mielocultivo, para hacer la confirmación del diagnóstico. Si nosotros hacemos un hemocultivo, en un 90% va a salir positivo en la primera semana. Y en la segunda semana ya baja un 50%. Acá tenemos los mielocultivos, la importancia, alta sospecha clínica de fiebre tifoidea. Entonces hacemos, ¿cuándo lo pedimos? Cuando el reporte de hemocultivos es negativo en general. Hacemos mielocultivos, que es no lo hacen todos, tendrían que hacer una punción, llevarlo al laboratorio de microbiología para que le hagan ese cultivo y ya determinar que se trata de esta enfermedad. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros desde el punto de vista patológico, anatomopatológico? ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Habíamos visto primero macroscópicamente un segmento intestino, este paciente se perforó, le han sacado
un segmento de intestino y se van a encontrar la congestión vascular, engrosamiento de la pared y úlceras a diferentes niveles. Por eso es importante, lo primero que se hace es se corta el intestino, se fija en un lugar duro, que puede ser una madera o con unos alfileres para que se fije con formol. Luego de allí recién se va a hacer el corte de las zonas que nosotros tenemos que ver, como son las úlceras y también estos ganglios mesentéricos y las placas de Peyer. Vamos a evaluarlas. La tenemos con mayor aproximación, las úlceras con bordes bien elevados, con úlceras centrales, lo que le llaman umbilicados. Acá tenemos una sección de intestino donde vamos a ver, esta es la luz intestinal. Acá tenemos el epitelio, donde vamos a ver acá que ya hay una espacelación de epitelio, infiltrado inflamatorio. Tenemos las placas de Peyer, donde vamos a buscar también en todo este infiltrado cómo va a comprometer toda la pared, el infiltrado inflamatorio, y vamos a buscar la eritrofagocitosis para determinar que se trata de una tifoidea. Acá tenemos el hígado también comprometido, van a ver gran cantidad de tejido donde no vamos a reconocer los hepatocitos porque están ahí, mucha necrosis. Infiltrado inflamatorio, vamos a observar también en ciertas áreas de que hay una eritrofagocitosis. Todo esto está necrosado. Nuevamente vamos a ver acá una ulceración, no observamos que es la luz, no observamos epitelio, está todo tejido necrótico con infiltrado inflamatorio, placas de Peyer, y observamos cómo hay una colección también de infiltrado inflamatorio con gran cantidad de necrosis. Los vasos incluso están comprometidos. Vemos también de que cómo van a ser digeridos por los macrófagos, los eritrocitos. Acá vemos también en el vaso, vemos acá en la parte, es pulpa blanca, pulpa roja, borde, donde vemos también acá una eritrofagocitosis. En este caso estaba muy comprometido, puede ser casos también de pacientes que han fallecido y se le ha hecho su estudio. Por eso es importante, primero, hacer el diagnóstico temprano, rápidamente, instalarle el tratamiento. ¿Para qué? Para que no se complique. Sabemos que si pasa en la segunda semana es crucial. Sigue el paciente con fiebre, puede complicarse, puede morir, puede perforarse su intestino. Y si no, lo llevan a emergencias para que lo operen, este paciente también puede fallecer, sean niños, adultos o de la tercera edad. La otra enfermedad que vamos a ver nosotros va a ser el cólera. El cólera es una enfermedad también que hemos tenido hace muchos años, gran cantidad de pacientes que morían. Iban a la morgue, cantidad de pacientes, ya no había sitio donde colocarlos. Morían en la calle, en su casa. ¿Por qué? Porque era una enfermedad debilitante que deshidrataba. Tenían cantidad de diarreas, de posiciones líquidas, acuosas, incoloras, dice, que parecía como agua de arroz. ¿Y qué nombres tiene el cólera? Cólera morbus, cólera asiático, cólera índico, cólera epidémico. Esta enfermedad
enfermedad aparece en forma aguda, bruscamente. Paciente que está bien, en forma aguda comienza a tener cantidad de deposiciones. Como por cada deposición, como de un litro, pérdida de un litro, imagínense, de líquido. ¿Dónde va a ir un paciente de esa manera? Es transmisible y sumamente contagiosa. Por eso en esa época, hace muchos años, tuvimos nosotros acá una epidemia. Cantidad, cuando hubo el problema del niño postero, cantidad de niños morían, adultos. Ya no entra en los hospitales, dejaban en los hospitales y lo tenían que trasladar a la muerte, ya no había sitio donde cortar. Estaban uno sobre otro, no había lugar. Y la gente consternada. Y también el Ministerio de Salud, que instaló las bolsitas de hidratación acá, una campaña tremenda, hubo cantidad de inversión también hubo para hacer la propaganda y los niños no se mueran. Porque no, ni siquiera ya llegaban a las instituciones, a los hospitales, porque en su casa no estaba bien. Y esta es una bacteria, producida por una bacteria, el Vibrium cholerae, que es de forma de bastón, gram negativo, aerobio y pleomorfo. Y la fuente primaria de infección es el hombre, al igual también que la tifoidea. El hombre es la fuente primaria. ¿Y por dónde son eliminadas las bacterias? Por las heces y por los vómitos en grandes cantidades. Pacientes vomitaban y también hacían las deposiciones, pero líquidas acuosas. Rápidamente se deshidrataban y rápidamente también perdían el conocimiento, ya no, débiles completamente. Por eso era importante detectarlo tempranamente. En el inicio no se sabía qué era lo que pasaba. Y posteriormente ya se dio cuenta que se trataba de este virus. No, nosotros no habíamos pasado por esos momentos. Y no había como de rutina que acá nosotros teníamos alguna enfermedad y los conocemos, no los conocíamos. Allí recién empezamos a conocer. La transmisión puede ser directa o indirecta. ¿A través de qué? De objetos. A través del agua y alimentos contaminados. Y especialmente en las aguas que se encontraban estancadas o en baldes. En agua y pozo. No había también incluso los medios como ahora, ya tenemos agua, desagüe, ¿no? Acá en la ciudad, pero en los lugares lejanos, en los lugares del campo, sí, hasta ahora podemos encontrar también el agua que se encuentra en lugares de recipientes, pero saben que tienen que hervir esa agua. Pero nosotros a veces también no sabemos, cuando venden así en la calle, no sabemos si dan agua hervida o nos están dando una agua contaminada. No hay, hasta ahora no tenemos brotes de cólera como en esa época. Porque eso sí tenemos que denunciar de inmediato si es que detectamos alguna de estas una enfermedad de estas. ¿Qué es lo que pasa? Una vez algunos pacientes salían de su cuadro cuando los llevaban a la
asistencia, a emergencia, salían de su cuadro, pero seguían contaminando. Esos convalecientes y portadores son asintomáticos, pero también pueden ser responsables de brotes, de algún otro brote. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que estos Vibrio cólera también resisten a las temperaturas, se mantienen entre 5 y 10 grados. Pueden vivir hasta 10 días. También sobreviven a la congelación. Y sobre los alimentos, si se quedan los alimentos, pueden también sobrevivir. Es muy importante. Cuidarnos para evitar que nuevamente haya un brote. Sensible a la desecación y a la acidez. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos también que ese Vibrio cólera se encontraba en las bahías, en el mar, en las algas, en los crustáceos, moluscos y otros seres vivos que se encuentran allí en el mar. Y se encuentran a nivel mundial. Por eso es importante que si nosotros comemos alimentos contaminados, aguas contaminadas, podemos contaminarnos, contagiarnos por este enfermedad. El periodo de incubación es desde 5 horas hasta 5 días. Y el promedio de los síntomas es de entre 24 a 48 horas posteriores a que se ingieran los alimentos contaminados. ¿Qué es lo que sucede? Estos Vibrio cólera van a tocar y van a lesionar, ¿a quién? Al intestino, al hígado. Esa es una diarrea indolora, acuosa y profusa. ¿Qué es lo que va a pasar con ese intestino? Va a dilatarse, va a ser tan delgado y transparente. Nosotros vamos a ver, delgado y transparente, dilatado ese intestino, y que vamos a ver a trasluz líquido. Por eso les refería los expertos que veían tantos casos, especialmente en la morgue, que se trataba, que parecía un lavado de arroz. Así se veía. Y era tan delgadito el intestino, que lo veían a trasluz el contenido. Los vómitos son persistentes. La diarrea también es profusa. No dolía, tenían diarreas, incontenible era el vómito y la diarrea. No sabían ellos mismos a qué atender, al vómito o a la diarrea. Se les venía fácilmente. Y por lo tanto había una deshidratación. Y no solamente deshidratación, sino ya compromiso de otros órganos, como el riñón. Al final, en esos casos pueden perder casi un litro de líquido por hora. ¿Cuánta diarrea tenían, profesora? No podían contener las diarreas. Posteriormente, ¿qué aparecía? Sed, calambres musculares, debilidad. Y ya al final había una anuria. Y podría entrar en shock. Pérdida de conciencia, y los llevaban así al hospital. A veces llegaban ya muertos.
muchos de ellos. Y no solamente iban a los hospitales generales, iban a todos los hospitales porque ya no había sitio, no había lugar. Y los colocaban en los pasadizos. Era terrible. Y esto es bien importante. Como hay una deshidratación extrema, puede llegar a la muerte. Requiere cuarentena si se detecta un caso. Y es, como es de declaración obligatoria nacional e internacional, si hay un caso de esto, nosotros tenemos que declarar que hay un caso de esto. ¿Por qué? Porque a partir de ello puede iniciarse también nuevos casos, multiplicarse. Por eso es que se tiene que avisar para que la entidad de salud hagan las previsiones del caso y mantener en cuarentena y estudiar, determinar ese caso, aunque sea que haya un solo caso. ¿Qué es lo que vamos a tener en el caso de Vibrio cólera? ¿Cómo va a ser la mucosa? La mucosa al inicio vamos a tener que va a estar adelgazado, va a ser congestiva, hemorrágica, va a haber descamación y necrosis de las vellosidades intestinales. Y vamos a tener que el contenido es mucolítico. Y va a estar cubierta por un exudado membranoso. Toda la superficie va a ser membranosa. Igual manera también vamos a tener proceso inflamatorio ¿de qué? De las placas de piel. Igual manera también los folículos linfáticos van a estar comprometidos, al igual que los ganglios mesenterales. Así como habíamos visto en la tifoidea que están comprometidos también las placas de Peyer, acá también van a estar comprometidas las placas de Peyer, también los folículos linfáticos y los ganglios mesentéricos también van a estar comprometidos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Esto es lo más importante, la parte preventiva, ¿no? Que tengamos un casito, ¿no? Si no, tomar las medidas preventivas mediante instalaciones adecuadas para la eliminación de aguas fecales, mejora del estado de la nutrición de la población, cambio de las normas de manipulación y conservación de los alimentos. Cocinar los alimentos, lavar los alimentos que vamos a comer, crudas como son las verduras, las frutas. Si es que tenemos alimentos, deben de ser calientes y deben de ser bien cocidos en general. Y evitar también que se contaminen los alimentos, el agua y el hielo. Porque pueden hacer también hielo de agua sin hervir y podemos también contaminarnos. Habíamos visto que el Vibrio cólera también resiste. Resiste también a las temperaturas. ¿Cómo hacemos la confirmación? Aislando las bacterias de los fluidos de esos pacientes. ¿Procedentes de dónde? Del recto o de la materia fecal fresca. Para determinar que se trata de un Vibrio cólera. Y si nosotros tenemos la detección, de inmediato tenemos que avisar. Ante la sospecha ya debemos de estar avisando. Si tienen cantidad de diarreas profusas. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento? Solamente de soporte. Vamos a tener que hacer tratamiento con sales de rehidratación oral, reposición también de los líquidos en estos pacientes. Y vamos a ver que cómo había desde los casos sospechosos, había más de 1 millón de pacientes, y cómo fue bajando, ¿no?, hasta el año 2001. Y cantidad de muertes también han habido, que
después ha disminuido y en algún momento se trató, se vio que había un pequeño pico también. Por eso es importante hacer el informe de inmediato si es que se detecta alguno de estos casos o se sospecha de estos casos. Eso es todo, muchas gracias.